una sensación única, ¿no? No, no solamente que íbamos a la despedida, lo que es él hablando, los compañeros, lo que dijeron de él. Popoy, pero, digamos, vivir eso que se vio por televisión, que fueron las palabras, rodeado del ambiente en vivo, de lo que generó la gente, que eran 20.000 personas que se habían movido a las 11 de la noche, que en Estados Unidos es raro, esperando, viste, todos con la camiseta argentina, todos con la 20. Eso que acaba de decir es raro. Sí. 11 de la noche para Estados Unidos, sí, es tarde. Es tarde. Y bueno, y se quedaron todos esperando eso. Generalmente pasan entretiempo, esto pasó al final del partido. Lo vi a él muy establecido ante la gente, sin perder la emotividad que él tenía y los nervios de dar un discurso para 20.000 personas de 20 minutos, hablándole personalmente a cada uno. La verdad que fue una sensación increíble. ¿En algún momento pensaste que se retiraba, Manu? Pensé que lo iba a hacer el año anterior, al que se retiró. Era una decisión netamente de él, porque yo veía que en el juego podría haber jugado tranquilamente un año más. Pero no por la ascendencia que tenía en el equipo, el liderazgo y lo que significaba para el equipo. Más allá de que él obviamente podía penetrar menos, podía tener una ejecución física más chica. Me parece que el tema era la ascendencia que tenía el compañero. Y cuando entraba él se marcaba la forma de jugar del equipo. La verdad que marcaba una diferencia. Y por ahí se nota, digamos, que a veces no necesariamente tiene que ser un superatleta. Con la cabeza, con el conocimiento, totalmente con las ganas y entendiendo el juego, se puede hacer muchísimas cosas. ¿Qué te genera eso del apellido? La verdad. La verdad que ahora, digamos, el foco salió un poco de mí. Cuando sos jugador es otra cosa, ¿viste? Y en un momento era, el momento del apogeo de Manu, no era fácil. Porque, sobre todo cuando el visitante era todo el de encima con el apellido, ¿viste? Ginóbili fracasado, Ginóbili adoptado, devolverle el número, ya para un momento devolverle el número. Me puse el 20, no sé, una locura mía, no sé qué estaba ¿Por pensando. ¿Por qué te pusiste el 20? Y porque el día estaba Pelusi en Sunchales. Entonces digo, bueno, me gustaba el redondo y bueno, era el 0-0, no me gustaba el 20. Y bueno, la peor decisión que pude haber tomado. Peor decisión. Así que bueno, lejos. Pero bueno, la verdad, te digo, sincero, y esto sinceramente, no, nunca lo tomé mal, porque terminaba el partido y era, la verdad que era muestra de respeto y por Emanuel y por mí también. Entonces, era parte del folclore y lo entendí desde el primer momento, sabiendo de que la comparación estaba siempre, tenía el apellido. En la camiseta tenía que haber puesto Cepo, yo no hasta el Ginóbili. ¿Y con Leandro no te pasó eso? No. Con Leandro. Leandro lo debe haber sufrido. Lo que pasa es que también Leandro, cuando el apogeo de Manuel ya estaba medio retirado. Leandro, cuarto triplero de la Liga Nacional, histórico, por muchos años tuvo. Sí. ¿Tirados o metidos? No, metidos. Metidos. Tiraba mucho, ¿eh? No, tiraba mucho. Tiraba mucho. Ahí estaba primero. No, pero la metía Leandro. Leandro la metía mucho. La metía mucho. Pasa que tenía un carácter medio diferente al mío. Son los tres diferentes. Sí, muy espontáneo. Y cruzaba con todo el mundo, con los compañeros insoportables, con los entrenadores también lo volvía loco. Entonces, no era una persona fácil, Leandro Javier. Por ahí se ponía picante cuando nos tocaba enfrentarnos, de gastarnos y esas cosas, alguna situación que haya pasado en el juego, pero digamos, el básquet va a estar siempre en nuestras vidas y hablamos mucho de eso. Bueno, tu viejo. Mi vieja, el club bahiense. Sí. Es parte de la familia y bueno, mi casa era el segundo club, porque todos pasaban por ahí. Y bueno, es parte de nuestra vida, los tres nos dedicamos a eso. Mi viejo todavía hoy con casi 80 años va todos los días al club y mira todas las divisiones inferiores, ¿viste? Es una pasión de toda la vida y creo que lo heredamos de mi papá, sin duda.